Radiofrecuencia ávila Televisión presenta Cursa Boy, la historia de una leyenda viviente. Como todos los viernes, la cita de actualidad, su vida, sus comienzos, rodeado de vídeos y muchas fotografías. Producían encuentros con las nuevas generaciones roqueras, rápidamente protagonistas del porvenir. ¿Haces algo un poco efectista? Bueno, ¿Sí? si tú quieres. A ver. Curioso que el instrumento de un músico sea el viento. thank you día más, eh, nuevamente estamos aquí en Radio Frecuencia, Ávila Televisión. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano. Es nuestro segundo programa que nos vamos a ir hasta París con Curro Savoy, a la ciudad del amor. Curro, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya veo que tienes la costumbre de buena fuente de Jesús Quintero, de muchos presentadores que me llaman Curro. Muy bien. Me encanta que me llamen Curro, pero bueno, la gente sabe que que mi nombre es Cur Savoy, el nombre artístico. Te digo esto para, para que hay mucha gente que. Bueno, se me dio el caso, eh, fíjate qué anécdota te voy a contar. Trajo un ballet de Sevilla y, y, y bueno, y el caso: el, el, ella, la chica, vivía en un pueblo que se llama Monesterio, de este, el último pueblo de Extremadura lindando casi con Andalucía. Y resulta que. El padre la acompañó a la chica, la jovencita, en, y la acompañó, acompañó a, a ella. Y entonces entra en mi casa y ve en el estudio, ve, ve en el estudio Cursa Boy. Dice, a este loco, porque ella me llamaba Curro. Dice, oye, a este lo conozco yo en el garaje, en el garaje allí, porque tenía un garaje mecánico. Dice, todos los empleados, jo, están con el Cursa Boy. Y dice, digo, si sí, soy yo. Le digo, y el, el hombre se quedó asombrado. Dice, ¿tú, seguro? Porque, claro, no me conocía. Yo contraté a la hija y la acompañó el padre, pero yo lo metí en el estudio. En el estudio había discos míos puestos en grande, en long play de, de los primeros que grabé, y el, el hombre se quedó asombrado, dice. No me lo podía imaginar. Dice, allí todos los empleados sirvan tus canciones. Y claro, me llenó de orgullo, claro, porque fue una cosa que, que, se, que salió de lo normal. Claro, claro. Curro, eh, bueno, ya tú sabes que, me, que la cabecera, en la cabecera de entrada. Curro, tienes que centrarte un poquito más en el móvil porque se ve muy bonito, pero hay veces que te, te quedas ahí ¿Sí? con lo guapo que tú eres, de verdad. Sí, no, y, no, es que no se me puede aguantar. Es, es que no que se te la, puede aguantar aquí yo. La, las mujeres se caen, se caen, bueno, tengo que decir la verdad, se caen al verme, pero ya es que llevo un amigo mío que va poniendo la zancadilla y bueno, y la gente, bueno, pues dime... Amigo, amigo Arturo, no, que, te decía eh, que, lo, que lo paso muy bien contigo contándote eh, pues un poco de historia que al mismo tiempo pues esto para los que empiezan les da fuerza para que no decaigan nunca en cualquier en cualquier faceta de que se coja en la vida no también tampoco tiene que ser cantante artista guitarrista pero en cualquier cosa hay que luchar a tope hay que estar convencido de que va uno a llegar y ese, ese, ahí esa motivación es la, la que da, ¿vale? De todas las maneras, y... Curro, ese es el objetivo principal de, de los luchadores, ¿no? Cuando tú crees en un proyecto, crees en algo, crees que, 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 que no está todo por aprender, que es muy importante, sobre todo la nobleza, esa generosidad de, de persona humilde, ¿no? Y si eres constante y, si, y te propones una meta, en este caso, en el espectáculo, como tú has llegado a ser tan grande, ¿no? Eh, de hecho, eh, vimos al principio de la cabecera que estás con Rosendo en los años que eran 60, por ahí, con Rosendo Mercades, fíjate. Eh, ¿Cómo fue? Cuéntanos, Curro. Sí, fue a final de los 70, ya por ahí, eh, 71, 72. No, no recuerdo exactamente, pero fue por esa época. Y nada, un, un productor de televisión y de Radio Nacional, justamente, eh, resulta que nos contrata, José Luis Álvarez, creo que fue, nos contrata para, para un programa de televisión que él hacía. Y bueno, pues allí estuve el, el placer de, de estar, antes habíamos hecho algún ensayo en un estudio de, de, de grande de, de, de televisión, no un estudio particular donde se grababa. Y allí, bueno, pues luego nos conocimos y fuimos a televisión. Y tengo un gran placer, este es un gran músico. Me hizo un solo de guitarra porque yo era un fan, soy un fan y, y, y terminaré mi vida siendo un fan de Jimi Hendrix. Eh, me, me, me encantaba cómo tocaba este, este hombre. Eh, bueno, y entonces, pues él. Me hizo un solo en, el, en, en, en la grabación que me quedé asombrado cómo podía tocar en aquella época ya ya este Rosendo tocaba de maravilla. Era un fenómeno de todas las maneras también luego en, en, después de ver ese ese video con Rosendo también vemos una entrevista que a mí de verdad personalmente a mí a todos aquellos que han visto en su momento que lo siguen recordando y lo van a ver después cuando cuando estamos haciendo este directo ese ese silbido que haces me hace mucha gracia cuando haces eso pareces un ruiseñor curro Qué bonito con Maciel esa entrevista, ese trocito de, de silbido. No me extraña que hayas girado por todo el mundo porque yo no conozco a nadie que sirve como, como tú. Es que pareces un, pareces, eh, un ruiseñor. El, eh, es, es que lo haces tan bonito, de verdad, Curo, no te lo, te lo digo. Y sobre todo me daba la atención que. Eso que es, que, es, que, es, que, es, que es exclusivo tuyo, ¿no? No, no es un efecto que se me ocurrió hacer. O sea, es muy, es muy fácil. Entonces, bueno. Haciendo efectos de una forma o de otra, pues llega, llega uno eh, pues a, 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 a metrizar, como se dice, a a a, Yere, a es que estoy afranchutado pues a <laughs> controlar a controlar todo efecto de silbido. Pero bueno, lo más eso es lo que más impacta a lo mejor a la gente hacer algún efecto. Pero lo que más difícil es es afinar. Claro, como claro, el claro. cantante. El cantante, si no afina bien, puede cantar, tener buena voz, tener buena, pero, pero si, no, si no, tiene el afinamiento y luego está al lado de cantar o de tocar un instrumento está el, el toque de personalidad que tenga, porque hay gente que que tiende a imitar un poco, está está como como se dice está es, 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 ha escuchado tanto al cantante que, 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 que adora, o al músico, o etcétera, que, 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 que coge el estilo un poco, se, se copia un poco. Entonces hay guitarristas, ahora mismo estoy viendo, desde que salió Paco de Lucía, o han salido otros, eh, que en paz descanse, pues este, eh, la gente, los guitarristas, tendían todos a tendencia a copiar falsetas, a tener el estilo. O sea, porque cuando sale así un fenómeno, pues la gente tiende a, a copiar. Claro, curro. Entonces, de todas las maneras, efectivamente, el copiar cada uno hace a su, a su forma, ¿no? Pero mira, en, en este programa que tenemos en conjunto, que, que es una iniciativa tuya, por supuesto, eh, la historia de una leyenda viva, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, siempre vamos a recibir mensajes sorpresa de amigos tuyos. En este caso tengo una grabación que te va a saludar un, un amigo en común y quería sorprenderte para que, te, para que lo escuches y las cosas que dice. Un momentito, de ¿verdad? Mira, curro, esto, esto también es importante a los directos, ¿no? Que haya, que haya improvisación, que, que, haya, que haya, que haya este tipo de cosas. Mira, vamos a escuchar. Hola a todos los oyentes de Radio Frecuencia Ávila Televisión, un fuerte abrazo para todos. Y nada, pues saludaros de esta manera desde Anjoma Producciones. Soy Chema. Eh, quisiera eh, decir que estáis con unos grandes profesionales, con mi gran amigo Arturo, eh, un cantante y un presentador increíble, que hace un tributo a José Luis Perales maravilloso. Y aparte, locutor de, de Radio Frecuencia Ávila Televisión. Y como no, a mi gran amigo que está con él en estos momentos, que es Curro Savoy. Un beso muy fuerte, Curro. Gran persona, gran amigo, gran profesional. Un beso muy grande de Dajoma Producciones. Soy Chema. Hasta pronto. Eh, qué cosas bonitas. Estas son cosas de, que sorprenden, ¿no? De repente, ¿no? Pues de estos eh, iremos eh, recogiendo. Pues te... Tengo que decir. Pero, no, pero yo lo, conozco a través, lo conozco a Chema a través de, de nuestra cantante, Ana, Ana Sánchez, digo nuestra, sí. porque yo la tengo una gran admiración, no solamente como cantante, sino como persona. Uh -huh. Y ella me presentó a Chema, que es la que le, le hace la contratación en España. Claro. En Francia, en principio lo cogió Artis Pro Paris, de mi productora. Y, y bueno, pues se han puesto de acuerdo y es Chema el que la lleva en España. Espero muy que, que haya estaba... una presentación muy grande. Sí, de todas las formas también estuvo con nosotros Ana en una entrevista, de verdad, está haciendo un último videoclip. Pero bueno, vamos a retornar un poco al tema, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es en cada programa, pues ponerle imágenes, ponerle fotografías, como, como, como vais a ir viendo, pero sí que es cierto que estoy a punto de recibir, y esto lo digo porque me parece un lujo por parte de y una un buen detalle por, por eh, de parte de, de Curro Savoy eh Savoy, eh, que como tiene dos nombres, pues ahí iremos diciendo uno y otro, ¿no? Eh, voy a recibir no, no, uno... con que digas Curro, la gente ya lo sabe para que la gente <laughs> para que no le pase lo que al, al padre de la bailadora. Ah, ok, no quería decir, quería decir, Curro, señoras y señores, que de todas las formas antes que se me olvide, como cada momento, quien no esté disfrutando en directo ahora esta entrevista tan bonita con, con el programa que ha iniciado Curro, pues lo pueden escuchar y disfrutar luego a la hora que les apetezca, ¿no? Quiero decir que estoy a punto de recibir desde París, desde la ciudad del amor, donde eh, Curro tiene su, su ubicación, una de ellas, envía a recibir CDs. Y aparte de esos eh, CDs que me va a mandar, que estoy a punto de recibir, luego haremos un sorteo, como hacemos en directo, para regalar un par de CDs a aquellas personas que contesten a una pregunta, a una pregunta que, por ejemplo, Curro nos dirá, ¿no? Oye, pues la pregunta que para que sean, sí, para que ellos eh, interactúen un poco de alguna manera, como en otras ocasiones, porque esto lo hago más veces, ¿no? Pues oye, dos CDs a dos personas a través de Facebook, hago yo un directo con dúo dos soles, pero no claro, hago, le, le decimos... Como tú has dicho, le les preguntamos, por ejemplo, ¿dónde nací? Que es fácil. O, por ejemplo, ¿dónde grabé mi primer disco? O cosas que están, todo está en la web. Entonces ellos pueden, pero si lo saben, pues entonces ya, ya te, lo dicen, te lo dicen a ti y pueden recoger el disco. Yo creo que en tu, en tu estudio de... En los estudios tuyos de grabación. Exacto. Sí, Curro, yo creo que para, 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 para la primera pregunta, yo creo que como van a chequear toda la web y toda la entrevista la van a ver, yo creo que una la primera, la primera, una pregunta facilita, ¿no? Eh, ¿Dónde naciste? A lo mejor que sería bueno, ¿no? Bueno, pues, le hacemos esa. Vale, pues esa será la primera que estoy anotando. Porque... ¿Dónde nació Curro Savoy? Porque mucha gente se cree que soy extranjero. Pero <laughs> yo lo que pasa es que tengo ya un deje de. De tantos países que he recorrido sí, y claro. ya, ya se me ha quitado esa, ese andaluz que tenía, que yo estaba orgulloso de llevar mi acento andaluz y, y se me ha quitado, se me ha quitado. Bueno. Pero bueno, pues eh, eh, mira, mi madre en Palma de Mallorca vivió todo prácticamente desde los años 60 y pico, que le compré una casita allí y mi madre, pues el acento andaluz me encantaba cada vez que iba a verla. Me encantaba de, de contarle, de, 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 de escucharla, quiero decir, ese acento tan bonito. Y, y ese, es que, es que es, cada uno, pues, pues, siente lo suyo, ¿no? Eh, así que ca, cada, claro. cada región tiene su acento, que es muy bonito, el que haya esa diversidad de cultura en, en España. Es maravilloso que tengamos esos acentos y, y, y eso, esos dialectos. Y es, ahí, es muy bonito. Bueno, Curro, yo con, con tu permiso vamos a meter un consejo publicitario ¿eh? y en movida se, enseguida estamos con vosotros. Un consejito bueno, y, eh. y son, son dos, 20 o 30 segundos y estamos otra vez en... No marcha. te preocupes, es que, es que la, la, todo lo, la gente de ahí, de Ávila, no sabe lo, la cantidad de gente que escucha y que ve tu programa. Así que a todos los comerciantes... Les aconsejo que anuncien porque, claro, eso es una maravilla. Van, a, van a vender y van a, a, a van a ser los número uno en su comercio. Venga, a anunciar ahí. Venga, pues vamos a ponerlo. Hasta luego. Tengo que hacer un tatuaje, pero con un gran profesional y con garantía, ya que esto es para toda la vida. ¿Tú qué opinas? Sin duda, al mejor sitio está en Arevalo. Se llama Puta Locura. Es un estudio que el gerente Carlos Canales Alonso lleva muchos años haciendo tatuajes. ¿Me pueden dar algún presupuesto y alguna idea sin compromiso? No lo dudes. Búscale en Facebook Carlos Canales Alonso o llama al teléfono o mándale un WhatsApp al 608 48 75 39 Puta Locura. Tu estudio de tatuaje en Arevas. <laughs> Golosos, tu tienda de golosinas en Arevalo. Tenemos muchas promociones que puedes ver en la tienda o en su página de Facebook. Como Golosos Arevalo, tenemos frutos secos, pan, refrescos, juguetería y helados. Visítanos, estamos en la calle de Nuestra Señora de las Angustias, número 11, Arevalo. El consejo publicitario, eh, buena idea, eh, escuchar y, bueno, como decía mi amigo Curro, apoyar al comercio abulense. Y otra vez, de nuevo estamos aquí. Eh, Curro, el tema de, de, de la cabecera que hemos montado, eh, hay, hay un, un pedazo de concierto, el concierto que diste, creo que fue en Barcelona, no lo recuerdo bien, pero que hay unos, un par de temas, el concierto de la canción de, de, de Aranjuez, el, es nunca mejor dicho, ¿no? Y se llama así, ¿no? Eh, sí, el, 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 concierto, Aranjuez, el concierto de Aranjuez. Aranjuez. Cuéntanos Muy conocida, Esto sí. lo, lo, abordaba, lo abordaba Narciso Yepes, lo ha abordado Andrés Segovia, eh, un guitarrista francés, Lagoya, pero claro, eh, eh, yo lo hago, no lo hago exactamente como yo hago un arreglo, y lo hago con mucho sentimiento porque, porque bueno, eh, eh, a ti te gusta mucho, pues espero que a los al público que le guste, al público que ve y escucha tu programa, a ver si le gusta. Si sí, le gusta, le gusta seguro. Oye, Curro, ¿dónde dónde fue? ¿En qué teatro? Porque hay uno, una infraestructura, unos músicos brutales, como digo, yo es una palabra, qué calidad musical, qué bonito de verdad, qué bien, qué, qué o sea, que... que... Eh, Yo bueno, creo que sí. hemos hecho una introducción, Curo. Discúlpame, hemos hecho una introducción, pero sí que es cierto que, que con tiempo eh, lo haremos que se vea, ¿no? Que se vea entero, porque es sobre todo un tema, ¿no? En completo. Hemos hecho un par de canciones ahí, porque claro, si no se nos va de tiempo el programa, pero, pero la verdad que es un lujazo. Músicos importantes, qué bien, ¿no? Todos los músicos, de verdad, Curro. Sí, bueno, eh, te puedo decir que eran músicos, por ejemplo, es uno, el guitarrista es el músico de de Juan Manuel Serra, un guitarrista extraordinario. Y bueno, los demás músicos, a cada uno mejor, pertenecían a, a gente muy importante y se juntaron ahí para, para acompañarme en, el, en la sala Luz de Gas, que es una de las más prestigiosas en Barcelona. Y bueno, pues yo creo que ahora cuando haga la gira próximamente en España, bueno, cuando ya lo anunciaremos con tiempo, aparte de ir ahí a Ávila, que tengo ese placer de, de actuar para, para allí, para, para, para tu público, para Ávila, pues mmm, voy a llevar unos músicos también muy buenos, unos músicos de, de, de Madrid, eh, bueno, pues, pues, pues ya te iré diciendo, pero entre ellos... Pues está nuestro amigo Ignacio Martín Sequero de Pequeñique, pero también está de los Bravos Tony Obrador. Eh, viene también el que fue eh, semifinalista de la voz, eh, eh, Juan, Juan Mena, el saxo Juan Mena. Eh, no sé si te acuerdas de él. Sí, 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 claro. Él, él, él también vendrá. Bueno, viene cantidad de músicos, pero extraordinario. Y quiero en la segunda parte allí en, en Ávila o, o en la primera parte, una de dos partes, una haré con músicos y otra con orquesta, la orquesta que haya ahí, sinfónica o filarmónica, orquesta del, del conservatorio, tengo que hacer esa mi ilusión porque cuando he estado en giras en, en Italia o en España o en Francia, cuando lo hago con gran orquesta, eso suena de maravilla. Y tengo el placer y, y la... Y te doy la primicia que al público de, de Ávila le vamos a hacer algo maravilloso. Y ahí espero escucharte también, hombre. Yo te invitaré para que salga ese día. Mira, me comprometo para que ese día salgas tú y me cantes una canción que te voy a silbar. Un trocito en tu canción, ¿vale? Qué bonito, qué bonito, qué, qué, qué emoción. De todas las formas, eh, sí que sí que es cierto que está un poco el tema complicado de aforo, ¿no, Curro? Entonces, eh, el mejor sitio que tenemos para hacer ese, ese concierto exagerado, brutal con, con, con ese pedazo de, de músicos que hay aquí en Ávila, porque sí que es cierto que se puede armar una banda, como tú bien dices, de, de, mismamente de, 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 de la escuela de música, ¿no? porque hay una gran banda. Y de hecho hay veces que vienen artistas y ellos les pasan las partituras y, y, y solo tienen ensayo y es llegar tú y hacer, hacer la actuación. Y quería decirte que el mejor sitio es el Palacio de los Congre de Congresos aquí en el Lienzo Norte, que creo que hay un aforo de unas mil y pico personas. Pero no sabemos hasta cuánto eh, aforo nos van a permitir. Entonces, eso es importante que, que lo, lo negociemos de alguna manera, que es la palabra, por el tema de, de eh, que, que, que de alguna manera ellos, que, que ellos también, el lienzo norte y sobre todo cultura, cultura, que es la parte que a lo mejor puede apoyarnos un poquito más, que traer a, Curro, a Currosa a eh, eh, a Ávila eh, después de, de su trayectoria eh, en un gran teatro estoy convencido que se va a llenar, eso no lo puedo poner en duda porque eh, eres grande, muy grande y, y tienes mucho, mucho mundo recorrido, ¿no? entonces eh, llegar a Ávila, Curros, Savoy, pues va a ser un lujazo, pero eso eh, lo voy a ir moviendo, que de hecho ya he tocado mis primeros palos para ver cómo está el tema lo importante, insisto, señoras y señores es el, el tema de aforo porque si va a haber poco aforo, a lo mejor no es rentable, y lo sabemos todos los empresarios, ¿no? Es que es una cosa complicada, Curro. Bueno, eh, como eh, esto está previsto, está previsto, ¿no?, para este año, porque eh, el asunto, yo tenía que debutar el 5 de abril, este 5 de abril, en el Teatro Rialto de Madrid, y como, viendo las cosas, lo que tú dices, que eh, si un aforo de mil, de mil y pico personas, me van a entrar 200 personas o 300 o 400, no es interesante, porque sabes que ponen un espacio entre una distancia entre unas en un asiento a otro, una butaca a otra y bueno, es 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 muy no es rentable. No rentable. Por lo que cuesta por lo que cuesta todo, es que no es solamente es que está autores, está una cantidad de gastos alrededor increíble. Entonces, el músico, a no ser que sean eh, conciertos a gran escala y que sean en Plaza de Toros, sean multitudinarios, o sea, megaconciertos, etcétera, ahí mmm, que también también tienen que, porque si hay un concierto, por ejemplo, en el Bernabeu o en el Metropolitano o en el, o en el nou can o sitios gran, grandes de, de grupos que pueden ser, pues, no sé, pues. pues Ponle, eh, ponle Jugo, ponle Dietro eh, Turo, ponle, bueno, eh, los, los, los grupos internacionales. Y bueno, pues, creo que estuvo ahí también hace poco en Madrid Metálica, que yo tenía que ir, por cierto, me invitó mi productora para silbarles en, en, con ellos. Una canción, un tema, no, to, no, no colaborar con ellos, sino un tema. El tema de. de el éxtasis del, del oro que el, el que hacen en primera parte. Bueno, pues en estos conciertos multitudinarios, ahí parece que son se manejan millones, millones, o sea, a lo mejor dos o tres millones de euros. Y fíjate, fíjate luego, a lo mejor al a, a artista, a lo mejor le quedan, no sé, 50 mil euros o, o le queda poco o incluso pierde. Eh, ha, habido, ha habido de estos conciertos que se ha vendido medio aforo y han tenido que anularlos porque no, no es rentable. ¿sabes? Claro, claro. Es lo que decía, ese, ese. Hay que buscar un, un sitio. En, en, yo pienso que, que en un principio hacerlo en el lienzo norte, que sería el Palacio de Congresos, que es donde se hacen todo este tipo de conciertos eh, con una buena entrada. Eh, hablamos de, de, de precios eh, que sean razonables. Claro, y que, que sean, que sean populares, no poner el, el precio a una cantidad, porque lo importante para mí ya no. Yo no miro el dinero, te lo digo de verdad y, y públicamente. Ahora lo que miro es el placer, el placer que me da ver a ese público ahí eh, que, que te está viendo, que está recordando tiempos y que le voy a hacer, pues, pues, pues un, es, como soy diverso, soy uh, multiestilos, quiere decir, mi estilo siempre es el mismo y salen mi, mis cosas de dentro y mis arreglos son míos, o sea. Yo no 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 copio a nadie o sea es que, es que no me ha influenciado esa era la palabra que quería hacer antes que no me salió no, no tengo influencia de nadie entonces voy a hacer desde rock, desde desde blues desde pues pues yo que sé todo estilo de, de, de temas y sobre todo los temas de ennio Morricone que no pueden faltar. También hago temas de jazz, donde tengo improvisaciones que iremos viendo en este, en este espacio tuyo, eh, la cual estoy muy agradecido, porque, porque puedo conectar con el público de Ávila y que me vayan conociendo un poco más, pues todo, todo mi, mi carrera y no solamente eso, sino también pues, esas canciones que no, a lo mejor no han escuchado todavía. Claro, pero ocurro, date cuenta de una cosa, ¿no? no solo es el público de Ávila, ¿no? El público de Ávila, te digo esto, ¿por qué? Porque, ¿no? porque eh, como tú bien sabes. Eh, FM, cuando se transmite a través de FM, hay una onda y hay un, un, un digamos, un, sí, unos kilómetros verdad. de alcance. Pero sí, es, que, sí. es que a nosotros nos están escuchando todo el mundo. A través claro. de streaming, pueden estar en Sevilla, podemos estar en Barcelona, podemos estar en Francia, como estamos ahora, podemos estar en Alemania, sí. podemos estar donde queramos. Entonces abarcamos mucho más, ¿no? Que la FM. Ya no, no va dirigido a un, pueblo, a un público de Ávila, sino va dirigido a muchas personas que son de nuestro rollo, como digo yo, que son músicos y otros que les gusta mucho la música. Y ya te digo, insisto, de verdad, Curro, que, que, el, el, que, que el señor Curro Sabai eh, Savoy venga a Ávila a dar un concierto. Eh, Va a ser un lujo porque, ¿Por, ¿por qué? Porque, en primer lugar, eh, eres muy mítico, eres de los eh, que empezaron el ROD en España en los años 60 y luego eh, el rey del silbido. Joal. Yo te digo una cosa, de bueno. verdad, yo te conocía, perdona, de, sí, te conocía de hace tiempo, pero ahora últimamente con, con la amistad que hablamos todos los días, que, que, que dialogamos y tal, yo cada cosa de, lo, de, lo, de que veo tuyo, que no había visto. Eh, me sorprende más, ¿no? Yo desconocía de muchas cosas, pero pero poquito a poco en este proyecto que has iniciado tu curro, la gente va a ver a nivel mundial, ya que te conocían, pero que volver a recordar muchas más cosas, ¿no? Bueno, eh, te puedo decir que incluso aparte de lo que vayamos haciendo y tal, tendré el gusto de coger mi guitarra y en directo hacerte de vez en cuando algunas cositas para que para que disfruten y vean la, un poco la en directo lo que se, con lo que se siente y esto lo hago para ti eh qué bien y qué para grande eres. de <laughs> bueno curro eh, yo creo que es cortito a menos en nuestro en nuestro programa Muy bien. sí sí dime dime curro no que, que me creí que te estaba despidiendo y y, y vamos a cada vez cada programa tuyo iremos contando cosas muy interesantes, cosas que a lo largo de los cuatro ejemplares, cuatro libros, eh, pues pues iremos contando anécdotas y cosas que son algunas inéditas incluso para que el público me conozca y cuando vaya allí que sepa cómo pienso, lo que siento y es bonito, todo eso, esas vivencias que a lo largo de la vida esos problemas que que se pasan la dureza de, del trabajo porque un artista sufre muchísimo porque casi nunca está con la familia eh, no vive no vive la solamente vive para 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 el público se puede decir sí. y y bueno pues es muy duro en cuanto a llevar una vida sana de comidas de de de, de hoteles de y en la soledad y luego te tienes que que, que comportar bien porque el público merece mucho respeto y, y bueno, hay cosas que muchos artistas ya de, de alto nivel pues incluso no pueden aguantarlo porque eso y caen en, en la tentación de la droga o de otro y, y, eh, y muchos han salido, yo he visto a figuras francesas entre bastidores pedir y bueno, te, la, la botella cambiada oscura, y decir, agua, pedir en el escenario agua, y era whisky, o sea, se han, se han bebido casi una botella de litro, porque porque no aguantan la presión, también es muy difícil porque eh, los nervios, o sea, la presión del público, hay gente que que, que, que piensa que, que eso le va a ayudar a tener más, más de a quitarse el miedo, a tener más desparpajo en el, en el escenario y tal, pero te acostumbras y es fatal. O sea, yo prefiero estar sobrio y con todo el riesgo que conduce el estar en un escenario, porque de momento te puede fallar el cable de la guitarra, el sonido pita, lo otro, bueno, pueden pasar cuatro mil cosas. Y bueno, pues, pues todos esos riesgos prefiero tenerlos antes de, 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 de vivir en, otra, en, en otro mundo que, que, no es, que no es el real. Me no parece sé si estupendo, me... curro. Sí, es verdad, en los escenarios yo también soy de las personas que, que hay que estar eh, sereno, hay que estar confiando, que no estés eh, a, a, por cualquier droga, ¿no? Sea el alcohol, sea lo que sea porque te acostumbras, luego te falta y estas cosas pues no le vienen bien. Curro, yo creo que para despedir, claro, yo creo que vamos a despedir porque eh, lo poquito, lo poquito que, que hacemos, que es mucho, no, no es poquito, sino es muchísimo, dejamos el caramelo puesto para el próximo programa que será sí. otro, otro de los buenos. Ahora le pondremos un vídeo sorpresa a la gente después de que finalicemos Despedimos y te dejo un Pues Vamos de... a, a, a despedirnos, sí, vamos a a los a los la gente que son que son asiduos que ya nos han visto varias veces como, como Nacho de de Palma de Mallorca Chiruca que, que era la directora y bueno de 10 minutos y y con con, con con gente que ya verás te iré presentando gente que, que son fan de, de de Barberá del Vallés eh, en carne en, o sea la paquita y, 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 y encarna y todo y toda bueno es que si sí, empiezo a nombrar porque El luego, programa luego cura, después si a... Se si entonces empiezas... a medida a medida que vayamos haciendo programa le vamos dedicando que ellos esos esos fans van a ser asiduos visuales tuyos te van a nos van a ver a los dos claro, cada día claro. qué alegría Así que a todos os deseo un día maravilloso y hay que tirar para adelante ánimo y al toro. Ole, eso es una frase Adiós, española. Amigos. Bueno, Curro, eh, estamos en contacto. Adiós, amigos. Gracias, Arturo. Adiós, señor Lozano. Adiós, amigos. Adiós, señor Adiós, Curro. A... Hasta luego. Adiós, hasta el viernes próximo. Jardinería F.G. 10 años en el sector haciendo mantenimiento de comunidades, piscinas, jardines y limpieza de portales. También trabajamos con particulares con el mejor equipo de profesionales de nuestra empresa. Pide presupuesto sin compromiso al teléfono 649 77 78 y visita nuestras redes sociales. FG Mantenimiento de Comunidades, estamos en Ávila. Radiofrecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano desde Ávila Capital.